Hola a todos, yo soy Lapi y hoy vamos a ver el partido en el que Rayo Vallecano va a visitar nada más y nada menos que al Tenerife. Un partido en el que Rayo Vallecano tiene que buscar los puntos como visitante, ya que la última vez había perdido con el Ponferradina por goleada, pero antes le había ganado al Málaga en Vallecas. Esperemos que vuelva al triunfo como visitante, esperemos que dé con todo y ojalá que se afiance poco a poco. Ah, eso sí, tengo que avisar que no van a estar todos los jugadores debido a que Advíncula va a estar con la selección peruana y Dimitrescu con la selección de Macedonia. Ya por la fecha FIFA que juegan con sus respectivas selecciones y bueno, por eso va a estar Morro como arquero. Y bueno, esperemos que gane Rayo Vallecano, que dé lo mejor y que siga con todo. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, así sigo reaccionando a todos los partidos del Rayo. ¡Vamos! Vamos. Acompañándole en la función creativa en muchas ocasiones. A veces pasa de que no se va la, conexión, pasa esto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Peor sería que no se viera absolutamente nada. Al menos algo se ve. Ahora por el perfil derecho el Rayo tratando de armar. ¡Upa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al arco! ¡Al arco! ¡Uy! ¡Al córner! ¡Qué buena! Tanto que hablan y la pelota se lo dio al arquero. ¡Vamos! 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 ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Centro! ¡Dale! ¡Uy! 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 ¡Corner! Dale. Vamos. ¿A dónde la mandas? En esa función y me olvidé la gorrita. La pelota. Presionen. Dale, mamones. Dale, Casmi, hace algo, que sos delantero. Controlado el Tenerife, tratando de salir de manera ordenada ante un Rayo que ha recuperado bien, que se ha posicionado casi casi en su propio campo, con el cambio de orientación, que buen toque de cabeza ahora de la Española para Nono, que llega por fuera y en el centro, balón atrás. Estado adelantado. Vamos, vamos y sí, vamos y sí. Falta. Se viene. Disputa porque, como he dicho, Mario puede sufrir la indefensa, pero también puede poner problemas andando, obligándole a... Dale, Isi, no te quedes ahí. Esperemos que no le pase nada. Del lateral del Rayo. Y hablabas, Tony, de la bonita disputa de Mario. Sí. Feo gol. El otro lado del campo, era para Marisa. Vamos. Falta. La defensa del Rayo y además, amarilla. No le voy a amarilla. Falta de Simsic, por lo tanto, balón para el Rayo. El balón le cae a Aitor, Aitor que abre para Moore. ¡Ay! ¡No! Primera para Aitor que se descuelga y viene el centro. ¡Qué peligrosa! Cierra por el otro lado Mario Hernández. Menos mal. Saque de banda. Buena la jugada. Peligrosa. La falta, y así la señaló Iglesias Villanueva. Están jugando a la falta los de Tenerife, parece. Sí. Pero así también le están haciendo... Ah, bueno. Cuando quiera traemos regalitos para la Navidad, pero no ahora. Dale. Dale, ahí está. Vamos, Isi, dibújela. ¡Pele! Parece que hay uno de Tenerife y tirado en el piso. ¡Uy! Casi se les acaba.
de encontrar los... Está bien. La juega con la mano ortogonal, no participó Cantu, que venía de estar en fuera de juego. Jugó con Alberto. Alberto retrasa nuevamente para Ortolá, que control de Nono, que finta. Nada. Pero es demasiado largo, tanto que se pierde directamente por la línea de fondo. Sí, creo que tiene que ver. Lleva poco tiempo en el equipo Nono y tiene que... Mirá, casi se la regalan. Increíble, o sea, si el arquero, o sea, no se había avivado, era... Vamos. Ay, no te cortes. ¡Esa! ¡Esa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos, Isi! Sí, ahí pedía. Muy bien. ¿Cómo anda ese Isi? Es el único que llega. No lo supo. ¿Qué jugador? Pozo también llega. ¿Ese Isi en River? No sé si porque tampoco. ¿Sabes cómo te lo deja Gallardo? Te lo hace. Así que es muy grande. Ah, no sé cuántos años tiene. No ha encontrado el equipo Vallecano. Después de una pausa me fijo la edad. La buscaba para alargar ese balón al interior de la línea. Santi Comesaña, ese balón volteado por parte de José Pazo. Quiere aprovechar ese córner. El Rayo antes de irse a vestuarios. El quinto para el conjunto rayista. Vamos. Se prepara ahí. Esa. Bueno, vamos a cargar este, que no se cortó nunca. Falta hacer la parte final. La primera mitad con un ritmo decreciente, sobre todo apretado muy bien el Rayo, daba la sensación de que iba a mandar en el partido, decía que no era natural, que el Tenerife bueno. Iba entrando en ritmo. Ha ido entrando el equipo chicharrero, pero... Se terminó el primer tiempo, Rayo Vallecano está empatando ante el Tenerife sin goles, en un partido en el que hubo muchos golpes, muchas faltas, tanto ahí sí que le hicieron encima. Esperemos que el segundo tiempo Rayo pueda hacer su partido, esperemos que dé con todo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. ¡Dejen de hacerle falta a Isi, la concha de sus madres! Pero Santi tampoco, ¿no? El balón que manda hacia arriba el Rayo, la bajó precisamente Andrés, que la cambia hacia el otro lado. Va a llegar Iván Martos, se cruza Shakur rapidísimo también. ¡No! El duelo estadounidense le acaba agarrando Iván Martos y eso va a ser amarilla para el lateral. Le pone amarilla a uno de Rayo, pero a los de Tenerife no le pones nada. ¡Soretes! ¡Qué soretes! Decía anteriormente que me había sorprendido su nivel ofensivo, sobre todo. Todas las faltas que hizo Tenerife y le pone amarilla a uno de Rayo que no hizo casi nada de faltas. Bueno, bien defendido por el Levante. Como carrilero, con una línea de tres centrales, mucho espacio, pero lo interpretaba más como un lateral. Me sorprendió la temporada anterior ofreciendo su nivel defensivo. Se nota mucho. ¡Ay, Cami! ¡Controlá la concha de tu madre! Le pusieron amarilla a otro de Rayo. No hay duda que lo quieren perjudicar al Rayo estos. ¡Ponele amarilla ahora! ¡Ponele amarilla, hijo de puta! Bla. Ahora habla de la deficiencia del qué mal que tiró el jugador de Tenerife. Le digo algo, el comentarista se pone la camiseta de todo lo que sea antirrayo, se nota mucho. Cuidado porque puede tener peligrosa falta.
lateral que va a botar Andrés, ahí va el lanzamiento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Easy! Por lo menos el que más llega. Me enganchó bien de abajo. Es verdad, hoy no está fino. Y no. Pero le dieron. Pero también cuántos golpes que le dieron también. Quedó todo. Hay que mandar a hacer balanceo de nuevo. Alineación y balanceo. ¡Qué bien, Easy! ¡Qué bien, Easy! ¡Qué experimentado que es Easy, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Cami! ¡Hacé algo! Los delanteros de Rayo están medio dormidos también. Bueno, parece que la conexión de la tele empezó a andar mal, así que tendremos que estar viendo en la compu. Y con otro idioma, eso sí. Sí. Pégale, Trejo, pégale, 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 pégale. Esa. Esa. ¡No! ¡Boludo! ¡Bomba! ¡Ay! Uy, uy, uy. ¿Quién perdió? ¿Tres contra cuatro? ¿Qué hay? ¡Qué momento! ¡Arquero, boludo! ¡Sí! Me sorprendió, la tenés que comía tres, pero ahora. Ahora somos todos tres. Vamos, Trejo. La tiene Trejo. ¡Sí! Se la pasa a Trejo. Trejo. La tiene Trejo. Trejo. Pero ese Trejo se durmió. Ah, ese también se creyó que era Trejo. Sí. Ah. Ay, qué mal se... ¿Qué hizo Morro? La primera la atajó, pero la segunda... Ay, ay, ay. Si habría estado Dimitrescu, ¿quién se la atajaba? Le han dado resultado los cambios a Fran, porque creo que es un balón que recupera ese hombre, porque aquí en el medio campo lo gana. A partir de ahí abrió muy bien ese balón a Jacobo, que también entra en la segunda parte, es uno de los cambios. Ah, tenía que haber agarrado. Otra vez de Sagnus, y después no, parece como que le pluga un poquito al pegarle ahí, no sabe si meter el empeño no. Para asegurar, y yo creo que no está del todo acertado. Bueno, primero porque yo creo que ese balón tienes que intentar quedártelo, porque dejarlo ahí traería una sensación muy clara a los jugadores que tienen de siete líneas, la defensa casi siempre se hunde. Me encantó Trejo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. La gran balanta. ¡Qué grande! Vamos, Montiel, vamos, Montiel. Dale. Dale, alguien para definirla. Vamos, vamos, vamos. ¡Pégale! ¡Ay! ¡Dale! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, Tomás! ¡La tenés arriba! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos a hacer el gol ahí! ¡Dale! ¡Gol! ¡Pobre yo, papá, gol! ¡Sí! Habilitado. Recontra. ¡Vamos! ¡Vamos!
Sí. Con un empatito se conformaría. Empatito me conformaría. Empatito me conformaría. Quiero victoria. Quiero victoria yo. ¡Qué soretes! ¡Soretes! ¡Son unos soretes! ¡Soretes, hijo de puta! ¡Son soretes! ¡Robo mal eso! ¡Soretes! Ya sé. Habilitadísimo está, se veía claritamente habilitado. Robo mal lo que están haciendo, robo mal. Y lo enfriaron al partido. ¡Qué hijo de puta! Nah, déjate de joder. Pixelado. Dejate de joder, mirá un taloncito, dejate de joder, es un robo. Estaba en la parte de abajo. Mirá qué robo de partido, por favor, es un robo lo que están haciendo. No sé, no sé lo que es un robo. Creo que ha ido apareciendo mucho más en el juego de su equipo y mostrando. 3 minutos más, después todo el atraso y todo lo que hicieron, las faltas que hicieron. El VAR. Ha mostrado todo. Los cambios. Los cambios también, todo. 10 minutos máximo, te aceptaría hasta 6, pero 3. Mirá, ya quieren dar por ganado al Tenerife y al Rayo lo están. No me extraña que le echen a 2 jugadores más o menos también. Que le echen al arquero. Sí, también. Y sin hacer faltas. Pero no es un afano de que juegan mejor, es un afano de lo que le hicieron al Rayo. Sí, un afano mal. Afano a mano armada. Sí, ya. Están haciendo tiempo. Cagón. Mirá qué afano. Afanaron el partido, sin duda, sí. Fue un robo a mano armada. Nada que decir para el Rayo, pero la verdad que fue un robo armada. ¿Saben lo que es esto? Esto es una pelota de fútbol. Y esto es una bolsa. La bolsa, pero para el tema del robo. Me llevo esto. Y ahí está. Esto es lo que fue. Me llevo la pelota así. ¿Saben? A lo que quiero interpretar, fue un robo el partido. Fue lo peor de todos. O sea, miren el gol que anularon. Un gol totalmente válido. Totalmente válido el gol. Y mirá qué pasa. El árbitro se lleva esto. Se lleva el fútbol. Enfría el partido. Y mirá qué validísimo que estaba el gol. Un píxel de inhabilitación. Y mirá, estaba habilitadísimo. Se notó mucho la falta que le pusieron toda la falta que le hicieron a Isi, toda la falta que le hicieron a los jugadores de Rayo. Y ni una amarilla, solamente una. Una amarilla para el equipo de Tenerife. Y no es que esté en contra del equipo en sí. Es el árbitro, es sin duda el árbitro. Todo lo que es relacionado con la liga, un comentarista que habla tan mal del Rayo, un comentarista que habla muy mal. O sea, una vergüenza. Es una vergüenza lo que pasó. Es notoriamente lo que quiere hacer todo eso de la liga, el presidente de Tebas, que un corrupto de mierda, o sea, toda una corrupción que hay en esa política, en esa mierda de política de fútbol. Toda la mafia que están haciendo, todo lo que están haciendo, o sea, es notorio todo lo que quieren hacer. Quieren bajar al Rayo Vallecano, porque saben que el Rayo es el que está en contra de todas las políticas que están aplicando en el fútbol. Y la verdad que es una vergüenza, una vergüenza. Y ese partido se hizo notar mucho, una vergüenza. Un partido malo,
pero no malo de cómo jugó Rayo, porque Rayo jugó bien dentro de todo, no jugó mal. Y sí hizo un partidazo. El gol de Andrés Martín tenía que haber sido un gol válido. Así no se puede. Y bueno, sacando un poco todo ese lado malo, todo ese lado que se vio en el fútbol, el próximo partido va a ser contra uno de los gigantes del fútbol español. Sin dudas, como español. Así se llama el equipo, Español, con Y, porque es el Español de Barcelona, el Español de Cataluña. Un equipo que tiene a Barcelona como clásico, pero por cómo le fue en el torneo pasado, le terminó descendiendo. Y entonces el Rayo es quien se va a enfrentar al RCD Español. Esperemos que el Rayo Vallecano pueda conseguir los puntos importantes como local. Y que no nos roben como hoy. Que no nos roben como hoy. Porque la verdad es que nos robaron mal. Nos robaron mal. Y bueno, podés suscribirte a mi canal si quieren que siga reaccionando a los partidos de Rayo. En las buenas y en las malas, como siempre. Ya sé que algunos no están suscritos a mi canal, pero están mirando los videos. Por favor, les pido que se suscriban. Toquen ahí, activen las campanitas para que reciban notificaciones de cuando subo los partidos de Rayo. Y si alguien está interesado en los juegos, también puedo subir videos de algunos gameplay, algunas partidas con el Blast Blue, como dentro de poco que voy a subir también otro. En fin, no tengo nada más que decir. Hay que seguir con todo, hay que seguir alentando, en las buenas y en las malas. Nunca hay que darse por vencido, Rayo. Yo soy Lapi y nos vemos en el próximo partido. Por favor, cuídense. Hay que cuidarse, mucho más que nunca. Chao a todos. Esperen, que no roben este video, que no me roben este video también ellos.